Productores de la cuenca piñera del sur de Quintana Roo confían en el ejercicio oportuno de recursos federales antes que finalice el presente año, tras los acuerdos con autoridades de la SADER, con quienes tienen en puerta reuniones de trabajo para el ejercicio de 4 millones de pesos. El recurso, estamos analizando más o menos, creo que como para diciembre, quizá para diciembre ya deben bajar los recursos a los productores. Sí, la verdad, nos están atendiendo como debe de ser. Ahorita el programa se está manejando las reglas de operación federal. Ya no hay esos problemas que teníamos anteriormente. Ya no, nuestra gente ya está más tranquila, ya la gente está trabajando como debe de ser y nomás está esperando los recursos para seguir adelante como dice en el programa. Los proyectos se va a aplicar en siembra para los hijuelos, en compra de los hijuelos, sembrar y tener más producción. En eso se va a manejar el recurso que va a caer y todos están de acuerdo. Cabe mencionar que a través de un escrito a Canal 10, los productores piñeros agradecieron la intervención para solucionar la aplicación de recursos por parte de la diputada federal Patricia Palma, así como las diputadas locales Linda Cobos Castro, Yana Pamplona Ramírez y diversas autoridades que participaron en las gestiones ante la SADER. Para Notivisión, Jorge Rodríguez.